Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levillator y estamos aquí en la invasión desconocida. Seguimos por donde lo dejamos. No quiero seguir bajando. En serio, en serio. La invasión desconocida, tal y como lo dejamos. Vamos a... allá. He ido por donde me ha dado la gana, ¿eh? A lo mejor no era por aquí. De hecho, creo que era para arriba, no sé, vamos a ver qué pasa. Me han capturado, no fuiste lo suficientemente rápido. Pero no te preocupes, no es tu culpa. Yo te metí en todo esto, yo soy el responsable. Dígame, ¿cómo lo saco de aquí? No puedes, ha visto todo lo que me dijo, me deja en la estación. Ahora ya sabes, podemos decir que este en realidad es supuesto meterías en una nave extraterrestre. ¿Pero qué pasa con usted? No te preocupes por mí, ahora usa... Tú posees todos los secretos que descubrí. Puedes hacer lo que... lo que quieras con ellos. Pero antes de que escapes de lugar, creo que te debo información acerca del conductor que murió en el túnel. Tengo su teléfono y hay una llamada grabada en él. Si quieres saber qué fue lo que pasó, entra en la casa celeste frente al hotel Ashburn. Ojalá pudieras salir con vida de esta. Y gracias por todo. No hay de qué. Suerte. Pero arriba me he dejado una cosa. Arriba había un botoncito que había que pulsar. Detrás del hombre este que se supone que no tiene que verme. ¡Hola! Panel 1. O no era nada. Panel 2. No, no hay panel 2. Creo entender esto. Ah, sí, yo no. El azul podría ser el de armas, el amarillo el de tecnología, el rojo materiales y el de verde. No tenía idea que es eso, pero extraterrestres. Y ese panel que usó el científico. El verde. Pero cuando pulsas este panel pasa algo. Oh. Este es el que panel usó el científico. Debo cerrarlo. Procesando. 25, 70, 100. Panel cerrado. Bien, ahora tengo que buscar la forma de salir de aquí y volver con el científico. Vale, esto se hacía antes que lo otro. Voy a bajar todos los paneles, por si acaso. No sé. Qué cosa más rara, tío. Me encanta este mapa. En serio. Me encanta. Vale, el científico está aquí atrapado. Parece ser que le van a calentar la boca. Por haber portado mal, pero vaya, hay que hacerlo. Y ahora me teletransporto. Misión secundaria completada. ¡Oh! ¡Qué guay! ¿Qué diablos? ¿Cómo hiciste esto? ¡Ja! ¡Ja! Porque yo molo. El edificio celeste que hay enfrente. Creo que es esto, ¿no? Sí, míralo. Hay una llamada por aquí. ¡Qué guay la misión secundaria, en serio! Me ha encantado. Porque aún no he visto el resto de mapa, ¿eh? Encontremos esa grabación. Encontremos, ¿sabes? En cualquier lado. Mira, aquí está. Está esto aquí. Y bueno, voy a llevar mi ropa. Más por recuerdo que... A ver. Llamada grabada. Pip. Pip. Hola. Eduardo. Tienes que salir de Bonesville inmediatamente. Mamá. ¿Estás llamando desde Japón? Hijo. Supimos lo del meteorito que cayó en el centro comercial. Ah, es solo un meteorito. No te preocupes. Aquí cayó uno idéntico. Y tu primo llamó de Argentina. Otro igual. Todas las personas que están cerca del lugar donde cayó dicen lo mismo. Algo sobre ese meteorito. No, no, no puede... Se escucha... Y tú te quedas. ¡Oh, Dios mío! O sea que esto pasa en todo el mundo. ¡Ay, Dios! No solo está pasando aquí. ¡Oh! ¡Anjev! ¡Te quiero! ¡Ajneb! ¡Ajneb! ¡Te quiero! ¡Oh, cómo me encanta este mapa! ¡Vámonos corriendo! Ahora volveré. Mira, este es el de la llamada. ¡Este es el de la llamada! ¡Este es el de la llamada! Me va a caer su cabeza. Por el resto de la serie. ¡Vale! Pues si recordamos, ahora teníamos que... o sea, volvemos a la misión principal, ¿eh? Se acabó la secundaria. Todo eso... todo eso queda borrado. O sea, borrado no. Me ha ayudado mucho a entender la historia, vaya. Porque ahora sé que son extraterrestres, que realmente está pasando en todo el mundo, que es mundial, que... Y ya está, que son formas que tienen razón. A ver, yo ya lo intuía, porque es invasión desconocida, pues no sé. Uno se hace una idea, pero vaya... En teoría el personaje no lo sabía. Bueno, he colocado ahora esto, que era lo que había que hacer hace un montonazo. Y en teoría entramos por... Ah, vale, no, la puerta está allá a lo lejos. O sea, esta es. Y se ha abierto.
Y se ha abierto, qué fucker de la Resan, tío. Bien, logré abrir la puerta. ¡Wow! Estoy en el techo del mall. A ver qué me dicen. ¡Ey, miren! Ahí arriba hay alguien. ¡Sí, es verdad! ¿Qué está haciendo ese loco ahí arriba? ¡Mami, yo quiero estar ahí! ¡Joven! ¡Baja inmediatamente ahí! ¡No puede pasar la policía! No les debo hacer caso. A mí me dieron permiso para recorrer aquí. En verdad no te lo ha dado nadie. Tú haces lo que te sale de los huevos. ¡Diablos! Aquí fue donde impactó esa cosa. O nave. ¡Nave! O sea, ya lo tienes claro. No me queda otra que... tirarme. Como si podrías hacer el parkour de tu vida. Dios mío. ¡Oh! Me he caído. No habrá nada aquí, ¿no? O sí, a lo mejor. No sé. Sea como sea, ya me lo he saltado y ya no puedo conseguirlo. Voy a ver... ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! Estoy donde no estáis vosotros. A ver... ¡Wow! Esto es increíble. Sí, tú, tú increíble lo que quieras, pero a mí dame mis esmeraldas. No hay nada. Qué raro que no haya nada aquí. Aquí parece un sitio muy propenso, a ver. No había ninguno de esos seres en el mall. Quizá esté en su nave, no sé si entrar. No tengo ni idea con qué me encontraré ahí. Si estás en Pacífico, quizá no sea... Quizá no sea algo bueno. Estás en Pacífico, ¿qué te va a pasar? Hostia. No te puede pasar nada. No pueden, o sea, no te puedes morir. Esto es muy angosto. Mi cumpleaños es el 6 de angosto. A ver. Gilipolleces aparte. Vale. Bueno. A ver, lo vais a ver igual. Es un pasillo angosto, ¿eh? No hay más. Hay murcielaguillos. Esto es un verdadero laberinto. No te creas. No, no sé. No hay, tampoco es. Sí, un laberinto. Vamos a considerarlo así. Mira, un cofrecico. ¡Oh, casco de diamante! ¡Qué guay! Nada, para el nene. Vale. Esto es más grande de lo que... ¡Eh! ¿Me cae a algún lado? Sí. Ostras, no veo nada, tío. Esto es más... grande de lo que yo esperaba. Joder. ¿Por aquí? No. Estas no estáis viendo nada, tío. Un ascazo. Si es que no estoy viendo ni yo. Soy fuego. ¿Por dónde es, tío? A ver, aquí está el cofre. La derecha. No. Recto. Tampoco. Y la izquierda se divide por aquí. Podría ser por aquí. ¿No? ¿No? A ver. Izquierda. Por aquí. Por aquí, tío. No, por aquí ya he ido y no hay nada. ¿Qué cojones? A ver. A ver, ¿por dónde hemos venido? Es que a lo mejor he visto la salida y no la he visto. Yo creo que esto está cerrado, ¿no? Vamos a poner antorcha donde ya hemos estado. Vale, por ahí hemos estado. Por aquí... ¿también? Sí. ¿Por aquí? No, tampoco hay nada. ¿Qué cojones? He venido por todos, ¿no? Sí. ¿Por aquí arriba? Me estoy dejando algo, algo... He venido por aquí, ¿no? Sí.
Ahí no se puede subir. He venido por aquí. ¿No? No, a ver, he venido... A... Joder. Viniendo por aquí, vienes por aquí. Y por aquí... Aquí no hay nada. Y aquí está el cofre. Esto es un verdadero laberinto. Ya lo sé. Pero que además no tiene solución. O sea... ¿No? Joder... ¿Qué pasa? ¿No, no hay salida? ¿O qué? ¿Cómo se sube aquí, tío? No, ¿cómo se llega aquí? Quiero saber cómo se llega aquí. ¿Cómo se llega? ¿Rompiendo eso? No. Pero dice que no hay que romper bloques. Algo está pasando en este mapa. Que hay algunos bloques que... O sea, este... Aquí he tenido que romper. ¿Ves? Si no hubiera roto, aquí no habría podido pasar. Algo pasa en el mapa, ¿eh? Yo no digo nada. De momento creo que lo vamos a ir dejando ya. Una escalera. Cambia de dificultad normal. Si no, ahora para que te peguen o algo. Ahora, vale, ahora hay que combatir de verdad ya. Diablos, ahora no puedo salir. No debería haberme metido aquí. Al menos ya hay luz. ¡Oh! Diablos, son cabezas humanas. ¡Oh! Cabezas humanas. Veo algo allá abajo. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué guay! Vale, 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 vale. Dice que cambiamos a Pacífico. ¡Qué guay! Bueno, pues damas y caballeros, lo vamos a dejar aquí. El laberinto estaba mal, ¿eh? No, no era. No es cosa mía, ¿eh? Yo no estoy loco. Así que nada, damas y caballeros, un saludo y hasta el siguiente episodio. ¡Adiós!